Parece que a Niurka le cayó muy bien salir de ese encierro de la Casa de los Famosos. Vean con qué candela baila a su llegada, porque ella vive en Mérida. Vean cómo bailó. Pues que sí le di una clase a Chiquis Rivera, porque ahora que veo meneitos del traserito, a Niurka le sale mejor. Ah, sí, no, sí, bueno. Sí, Chiquis nada más le hizo así para un lado y para otro, pero Niurka sí contonea muy bien la caderita. No, la manera de bailar de Niurka. Sí. Cubana no lo tiene. No, no, nunca pero nadie, se ha puesto en duda. Nadie como nuestra Tongolele, nadie como nuestra rumbera. Ay, ¿cómo estará? Pues vive en Puebla, allá está, y como decía el otro día nuestro compañero, el señor Gustavo Adolfo Infante, los hijos se han preocupado mucho para que ya no pues haga apariciones públicas, que pues ahora sí que el público, que sus fans, que son muchísimos, la recordemos siempre vigorosa, deslumbrante, claro, hermosa. Pero ella, la están cuidando sí, bien. Sí, la cuidan muy bien. Qué bueno. Ella pues ya desde hace varios años, debido a una enfermedad que es el Alzheimer, pues está retirada de la vida pública. Claro. Pero siempre la recordamos divina, ¿no? Sí, con todavía cariño. En los últimos años daba sus clases, ¿sí? Clases de baile. Claro. Tenía pues ahora sí que no su academia, pero sí daba clases particulares. No, y un cuerpazo, claro. Doña claro. Tongolele. ¿Cómo y Niurka no? Sigue enojada, porque la sacaron, sigue bien enojada. Pero no le iban a regresar. Yo creo que ya lo obligaron a regresar porque ya estuvo en las galas, ¿no? Yo estuvo en una, pero se peleó, le estuvo gritoneando a Héctor Sandarti y a Jimena Gallego, porque ella sigue peleando, los conductores, exacto, que por qué no se transmitía 24/7. Y entonces Héctor le decía, Niurka, no podemos, porque ella fuerza quiere que saquen cuando tuvo relaciones con Juan Vidal. Le dice Héctor, es que este es un programa familiar, no vamos a pasar esas imágenes, esto es lo que podemos pasar, y pasan un pedacitito y ella, pues en este pues digamos, carácter que tiene, les gritaba y yo creo que dijeron, ¿sabes qué? Ya ahí muere. Ya ahí muere. O a menos sí, que esté planeado. Porque todo tiene un límite. Todo que vamos a hacer un desgarriate, tú vas a gritar. Pero ya cuando te extralimitas y le faltas el respeto a la gente, pues no se puede. Sí, exacto. Oigan, yo les cuento que Esmeralda Pimentel continúa en Madrid para el proyecto que prepara junto a William Levy, que es el Conde Montecristo, así ¿verdad? Es, así es. Según nos dijo el señor Caffi. Y vean esta sexy imagen que compartió con sus seguidores con este mensaje de reflexión. Acapulco madrileño, exposición breve de los últimos días, hacer locurillas desde el amor. Está bien, el amor no se busca, te encuentra. ¿Será que ya olvidó al joven Osvaldo Benavides? ¡Ay, seguro! ¡Ya! Completamente. Sí, ya, él también, ya ves que ya tiene a su novia, yo creo que él, a Michelle Renaud, y yo creo que él también. Acuérdate que ya habían andado Osvaldo y Esmeralda, tronaron. Sí. Luego ella tuvo otra relación y regresaron, entonces tenían amor tormentoso, Me estaban diciendo que Colunga también está haciendo el Conde Montecristo, pero Argentina. Esa es otra producción. Esto es una producción que se va a hacer para para España, y el que dice ustedes, pues para la parte anglosajona, todos los latinos. Exactamente, afincados en Estados Unidos. Le queda bien la versión española a William Levy, porque pues, por si no se entiende nada. Que lo subtitule. Oye, pero ¿qué no hay otras historias? O sea, ¿por qué la misma historia? Uy, es que esa se ha hecho. Es una belleza. Se ha hecho en teatro, se ha hecho en. Ya en telenovela. Cine. Sí, la película. Es una belleza esa historia. Sí, Diego Olivera y Silvia Navarro, sí, exacto, me acuerdo. Sí. De esa versión. Entonces, a ver qué tal están estas dos. Ojalá que les quede muy bien. Ojalá que les quede. También saben con quién anduvo y tuvo noviazgo, así como dicen, de esos, no tóxico, pero sí de. Tormentoso. Tormentoso con el guapo Osvaldo de León. Esmeralda Pimentel también. Sí, también sí. Tuvo. Pues qué veres.